Eh, se encontraría con nosotros eh, la doctora Daniela Gama, eh, quien nos va a platicar sobre la comparación de actividad proteolítica de Aspergillus flavus en un medio de cultivo natural y un medio semisintético. Este trabajo eh, se llevó a cabo eh, por la doctora Daniela Gama Aguayo, Gerardo Alberto Ramírez Rico, Juan Omar Hernández Ramírez y Guadalupe Mirella de la Garza Amaya. Eh, ya nada por aquí, Daniela, si nos pudieras eh, proyectar de favor tu trabajo. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Eh, como bien eh, mencionó el doctor, eh, mi nombre es Daniela Gama Aguayo y estoy aquí para presentarles este proyecto que lleva como título. Eh, comparación de actividad proteolítica de Aspergillus flavus en un medio de cultivo natural y un medio semisintético. Primero, quisiera platicarles acerca del de personaje principal de esta investigación, que fue Aspergillus flavus. Se trata de un hongo de tipo micelial que posee como característica distintiva un conidióforo con sus esporas dispuestas de forma radial. Forma colonias de una coloración verde amarillenta y es capaz de crecer en medios artificiales, así como en medios naturales como granos de maíz, particularmente, eh, perdón, granos de cereales, particularmente el maíz. Esta es una especie que tiene eh, una gran importancia para la salud, tanto humana como animal. Primero, eh, su eh, característica más conocida es que es una especie productora de micotoxinas de manera eh, muy puntual una de las más importantes pues es la platoxina B1 que ha sido bastante eh, estudiada anteriormente sin embargo también se le ha identificado como eh, agente etiológico de una de las enfermedades fúngicas de mayor importancia que es la aspergilosis si bien eh, el agente etiológico que ha sido aislado con mayor frecuencia en este tipo eh, de enfermedad ha sido aspergillus flavus perdón, aspergillus fumigatus eh, aspergillus flavus se encuentra en el segundo eh, lugar y tiene una gran importancia en la industria avícola debido a la forma en la que este patógeno entra a las granjas a través de granos contaminados cuando eh, se realiza el manejo del alimento con este grano contaminado, tanto los trabajadores que están expuestos a este manejo como los animales eh, que se encuentran eh, alimentándose, están expuestos a todas estas esporas que se liberan por, por el eh, movimiento y pueden ser fácilmente inhaladas por estos huéspedes y pueden contraer la enfermedad. En el caso de eh, la espejilosis aviar, podemos definir que se trata como la infección del tracto respiratorio que puede eh, evolucionar hacia una enfermedad eh, sistémica de en los órganos viscerales y el cerebro de las aves. Macroscópicamente, vamos a poder observar placas y nódulos gaseosos de eh, una coloración blanquecina amarillenta en los tejidos, y microscópicamente, vamos a poder observar zonas de inflamación granulomatosa. Asociada a la presencia de hifas eh, fúngicas. En este caso, tenemos dos presentaciones: la eh, presentación aguda, que se conoce como neumonía de las criadoras, que sucede a partir de la infección de eh, aspergillus a través del de huevo y se presenta en las aves más jóvenes. Por otro lado, tenemos la infección crónica, donde justo está la presencia de estas lesiones que comentábamos anteriormente, que eh, se conocen como aspergilomas. Esto sucede en eh, aves ya eh, adultas y ambas se caracterizan por tener una eh, signología característica de una enfermedad respiratoria. Como factores predisponentes, pues vamos a tener un eh, manejo inadecuado de eh, la cama que pueda eh, propiciar a que se den las condiciones de humedad favorables para que este patógeno se encuentre creciendo en este ambiente y que hemos mencionado anteriormente también la utilización de granos de baja calidad que puedan venir eh, infectados con colonias de aspergillus flavus que puedan ser empleadas en los alimentos de las aves. Eh, de manera muy breve, la patogenia de esta enfermedad eh, sucede a partir de que los individuos inhalan las esporas de Aspergillus flavus y estas viajan a través del sistema de conducción del aparato respiratorio, donde se encuentran con el epitelio de este mismo tracto respiratorio. Aquí eh, hacen uso de sus factores de virulencia, como lo es la gliotoxina, que actúa directamente sobre el epitelio eh, mucociliar. Y eh, inhibe su capacidad de eh, defenderse. Una vez que se asienta, utiliza eh, una serie de enzimas que eh, son moléculas que le permiten la degradación de sustratos más complejos, como el caso de las proteínas que se encuentran en este tipo de tejidos. A este tipo de enzimas capaces de degradar proteínas, las conocemos como proteas. Estas proteasas eh, logran la degradación de las proteínas mediante la hidrólisis de sus enlaces peptídicos y las podemos clasificar de manera muy general de acuerdo al pH en el que se encuentran activas y al grupo funcional que se encuentra en su sitio activo. Podemos encontrar un residuo de cisteína, de serina o de aspartato, o bien algún ion eh, metálico interactuando en este sitio catalítico anteriormente ya se han identificado eh, una variedad de proteasas eh, de aspergillus flavus con distintas características eh, bioquímicas. sin embargo, quisiera que prestaran eh, atención a los medios de cultivo que se han empleado, que eh, todos son medios eh, sintéticos o semisintéticos. nunca se ha logrado eh, estudiar eh, este tipo de proteasas a partir del de sustrato eh, vegetal normal que tiene este, que este, que tiene este hongo. Perdón. Es por eso que la justificación de este proyecto recae en que actualmente no existen reportes de proteasas de Aspergillus flavus que hayan sido detectadas en sobrenadantes eh, de un medio natural, como es el grano de maíz, o en algún semisintético, como el caldo papa dextrosa. La determinación y caracterización de estas proteasas en eh, cultivos de Aspergillus flavus en estos dos medios puede brindar un mayor conocimiento acerca de la patogenia de esta enfermedad. La hipótesis que nosotros planteamos. Fue que Aspergillus flavus posee esta capacidad de producir enzimas proteolíticas durante sus distintas fases de crecimiento, dependiendo del medio de cultivo donde está creciendo y que probablemente estas participen en la patogenia de la aspergilosis. Como objetivo general, tuvimos el determinar y caracterizar bioquímicamente a las proteasas de Aspergillus flavus creciendo en distintos medios de cultivo y de manera más particular. Eh, tuvimos el objetivo de realizar una cinética de crecimiento, determinar la presencia de proteasas mediante la técnica de simografía y una vez identificadas, caracterizarlas con distintas condiciones de pH, de temperatura e inhibidores de actividad proteolítica. De manera muy breve, la metodología que se empleó fue eh, a partir de una cepa conocida de Aspergillus flavus, se realizaron cultivos en grano de maíz y caldo papa dextrosa con un inóculo inicial de 100.000 esporas, los cuales fueron eh, incubados durante 10 días a 28 grados centígrados y una humedad relativa al 80%, es eh, superior al 80%, perdón. Y cada 24 horas se realizó eh, la separación mediante centrifugación del sobrenadante y del extracto, el cual se eh, analizó mediante el conteo de las esporas que se encontraban en él. Y en el caso del sobrenadante se realizó la precipitación de las proteínas empleando eh, etanol absoluto. Y este precipitado nuevamente se resuspendió en PBS para su posterior análisis con la técnica de simografía. En este caso se realizó el corrimiento electroforético en geles de poliacrilamida al 10% copolimerizados con el sustrato animal de gelatina porcina al 0.2%. Y se emplearon eh, amortiguadores de activación de pH5, pH7 y pH9. Eh, posteriormente se realizó la caracterización bioquímica de... Eh, estas proteasas empleando eh, inhibidores de actividad proteolítica específicos para metaloproteasas, cisteina proteasas y serina Y una vez que interactuaron estos inhibidores con las proteasas presentes en las muestras, se realizó el corrimiento electroforético en las mismas condiciones que se realizó para la simografía. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. En esta gráfica les presento eh, la curva de producción de esporas de Aspergillus flagus al crecer en un grano de maíz, donde eh, pudi pudimos identificar eh, todas las fases de crecimiento por las cuales pasó el hongo, donde destacan dos fases de crecimiento logarítmico separadas por una fase estacionaria. Observamos un eh, comportamiento muy similar. En el caso de eh, los cultivos en caldo papa dextrosa. Y cuando realizamos eh, la comparación de eh, los valores de producción de esporas en cada uno de los medios de cultivo, podemos observar que hubo una mayor cantidad de esporas en los cultivos en grano de maíz. En cuanto a los simogramas, eh, obtuvimos eh, resultados donde eh, observamos eh, la presencia de al menos siete. Eh, proteasas activas capaces de degradar la gelatina porcina dentro de los geles y eh, todas fueron constantes durante los 10 días que fueron evaluados con la diferencia, eh, perdón, y también fueron constantes en los eh, tres valores de pH que se probaron, a diferencia de eh, las proteasas de 28 y 25 eh, kilodaltones que solo se observaron presentes en pH 5. Y otra característica también a resaltar fue que la proteasa identificada con eh, 15 kilodaltones solo se observó eh, de manera constante durante el día 6 de crecimiento, que coincide con el día en el que comienza esta segunda fase de crecimiento logarítmico. Cuando comparamos esos resultados con los obtenidos en los sobrenadantes eh, de cultivos de caldo papa dextrosa, vemos que en esta ocasión solo logramos la identificación de cinco proteasas con pesos moleculares distintos a los que se pudieron encontrar en cultivos de granos de maíz, donde eh, únicamente en pH 7 fue posible eh, identificar las proteasas de 50 y 15 kilodalton. En cuanto a la caracterización bioquímica, logramos observar inhibición con eh, varios de los eh, inhibidores que probamos, los cuales nos dieron eh, como resultado o evidenciaron la presencia de un residuo de cisteína acompañado de un ion metálico en la mayoría de eh, las proteasas que se probaron. Perdón, Daniela, te quedan eh, dos minutos. Ah, ok. Eh, bueno. Comparamos eh, los resultados con eh, caldo papa dextrosa. También observamos eh, la presencia de cisteína con un guión metálico. Y cuando, eh, bueno, eh, en, en el caso de eh, los conteos de esporas, podemos observar que el comportamiento que expresó este hongo fue eh, de un patrón de tipo dióxico que se caracterizaba justo por dos fases de crecimiento logarítmico. Y esto es importante ya que eh, lo observamos eh, solo en, en individuos o en microorganismos que ocupan eh, dos fuentes de eh, nutrientes diferentes. Eh, también la, el hallazgo que tuvimos de una mayor cantidad de esporas en grano de maíz eh, pudo eh, ser reflejo del de vigor que estaba expresando este hongo. Que va eh, ligado a la composición del medio, los nutrientes que este eh, ofrece y a la relación que existe entre el grano de maíz y Aspergillus flavus, que es una relación de huésped patógeno. Ok, en cuanto a la comparación de las proteasas que identificamos, eh, si las comparamos con las que previamente se habían eh, estudiado, observamos que había una diferencia en la naturaleza bioquímica en cuanto al sitio catalítico, cuál era, cuáles eran los componentes que se encontraban en cada uno de ellos y eh, citando a su en 1990 podemos decir que esta variación puede deberse a el medio de cultivo en el que estaba creciendo ya que él eh, menciona que la presencia de un residuo de cisteína o de serina en el sitio catalítico dependerá de la fuente de nitrógeno presente en el medio de cultivo. Por otro lado, eh, Melonicoti en 1996, ellos eh, logran identificar eh, una variedad de proteasas inespecíficas de Aspergillus flavus que son capaces de degradar tanto sustratos vegetales como animales y esto eh, sustenta la teoría de que estas proteasas cumplen un doble propósito en el caso de los hongos filamentosos. Por un lado, le permiten descomponer moléculas más complejas en nutrientes utilizables y, por otro lado, que estas mismas funcionan como factores de virulencia que le permiten colonizar los tejidos de sus huéspedes. Y esto es muy importante, ya que, como platicábamos, cómo surgía la enfermedad a partir de la inhalación de esporas provenientes. Eh, de eh, micelios que estaban en crecimiento sobre sustratos vegetales que tuvieron justo la capacidad de degradar un sustrato eh, de tipo animal. Entonces, como conclusión eh, general, llegamos a que Aspergillus flavus, en efecto, tiene la capacidad de producir proteasas capaces de degradar eh, gelatina y que su naturaleza bioquímica dependerá del medio de cultivo en donde estaban creciendo. De manera muy particular, como ya mencionamos, Aspergillus flavus posee un crecimiento de tipo eh, dióxico y tiene la capacidad de sintetizar cisteína y metaloproteasas en sus distintas fases de crecimiento. Estas tienen una variedad de pesos moleculares que eh, fueron previamente identificadas y dos de ellas son eh, únicamente activas en pH de 5. Y con los hallazgos que se tuvieron eh, de manera adicional a este experimento, Podemos decir que el grano de maíz eh, es un sustrato que permite al hongo expresar un alto vigor, que se reflejó en los valores de producción de esporas, y esto se debe a la calidad de nutrientes que este ofrece y a la relación patógeno-hospedero que existe entre estos dos eh, individuos. También eh, llegamos a la conclusión de que, a pesar de que eh, el hongo no había tenido una interacción, con el sustrato eh, que se probó que fue gelatina sí tenía la capacidad de eh, degradar este, este sustrato y eh, también llegamos a la conclusión de que la actividad proteolítica que eh, Aspergillus flavus expresó eh, al crecer en grano de maíz era mucho más variado eh, que cuando creció en el medio se, semisintético de caldo papa dextrosa y finalmente, pues estas proteasas podrían ser la clave para eh, la patogenia de esta enfermedad. Bueno, pues muchas gracias. Eh, quisiera agradecer al Laboratorio de Micología y Micotoxicología de la fesco y al Laboratorio de Biología Celular del de, eh, CIMBESTAP por eh, hacer posible este proyecto. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Daniela. Eh, sí, mira, hay una pregunta. Eh, dice, ¿cuál es el impacto que puede tener esta investigación en una explotación avícola? Pues eh, justo lo que nosotros buscamos es eh, intentar entender el metabolismo de este, de este hongo de forma que podamos encontrar alguna eh, parte en, al intervenir en, en su metabolismo que pueda ayudarnos a detener su crecimiento. Eh, es bastante complicado el tener eh, un manejo libre de la presencia de este, de este patógeno en los, en los granos. Entonces, una vez que sabemos que está ahí, ¿de qué forma podemos actuar para evitar que este siga proliferando? Y pues eso nos traería un beneficio dentro de la industria. Eh, en el sentido de que, pues, pre prevendríamos la, la enfermedad, la aspergilosis como tal, y también, eh, pues, al inhibir el crecimiento de este hongo, también podemos frenar su capacidad de producir toxinas en los, eh, en los granos que también puedan afectar a, las animal, a los animales mediante la eh, aflatoxicosis, que es otra de las eh, vertientes que tiene este hongo para producir enfermedad. Gracias, doctora. Eh, una siguiente pregunta. Si se inhiben las proteasas, ¿puede ser menos patogénico? Eh, podría resultar que sí. Ahora sí, como tenemos una gran eh, variedad, hace falta realizar más eh, investigaciones para ver realmente si son solo siete proteasas las que tenemos aquí interactuando o si existen más. Entonces... Si lográramos inhibir, vimos que más o menos tenían las mismas características. Si logramos inhibirlas, probablemente sí frenemos esa capacidad que tiene para eh, migrar por los tejidos, para eh, llegar a colonizarlos. Entonces puede ser que se reduzca esa capacidad para penetrar eh, los tejidos y por ende no sería tan, tan agresivo para eh, estos, estos tejidos de los animales. Muchas gracias, doctora. Eh, me voy a permitir leer una última pregunta. Dice, ¿qué importancia tiene desde el ámbito industrial? ¿Este trabajo podría facilitar la identificación de las pergilus en campo? Eh, la identificación sería un poco más complejo. Eh, actualmente existen técnicas mucho más sencillas para identificar eh, la presencia de hongos eh, a partir del de, eh, muestreo de los alimentos. Sin embargo, eh, tal vez no en la industria, eh, puede servir como método diagnóstico, a lo mejor emplear estas proteasas como un antígeno para poder detectar eh, su presencia. No me parece tan práctico en el sentido de, de la industria para realizar la identificación del hongo, sería más bien la aplicación que tendría sobre la inhibición del crecimiento del de, de hongo. Muchísimas gracias. Eh, Queda una última pregunta. Igual, si es de eh, tu conveniencia, nos pudieras apoyar respondiéndola a través del, del chat eh, de, de esta plataforma. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias por tu participación. Igualmente, agradecemos a, a tu equipo de trabajo eh, la realización de, este, eh, de esta plática. Ok, de acuerdo. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Muy buena tarde.